sus papás. A la mano la constancia del matrimonio civil que se realizó como
como lo indica la ley y por voluntad de ellos. Y por eso procedo con todo gusto en cumplimiento de mi deber, en el nombre de Jesucristo y de su Iglesia, a oficiar la siguiente ceremonia. Voy a hacerles algunas preguntas y les voy a pedir que, si están de acuerdo, pues levanten su mano derecha cuando lo voy indicando, y también voy a decir sí, de una manera con voz fuerte, para que aquí los demás testigos que se escuchen. Bien, ¿están ustedes conscientes de que no tienen ningún impedimento moral o legal que los prive de unirse en matrimonio? Sí, acepto. Muy bien. ¿Están dispuestos a hacer los votos y asumir las obligaciones que la unión matrimonial requiere? Sí, acepto. Hermano Isaí Cepeda Ibarra, ¿está usted dispuesto a tomar por esposa y compañera la hermana Marcela Sánchez de la Cruz? Sí, acepto. ¿Promete usted solemnemente, delante de Dios y de todos estos testigos, ser leal y cumplido con ella en sus obligaciones como esposo y compañero? Sí, acepto. ¿Sabe usted que su obligación es proporcionarle todas las facilidades que requiera para que pueda cumplir en compañía suya con todos sus deberes para con Dios y la Iglesia? ¿Y está dispuesto a ayudarla en esto? Sí. ¿Sabe usted que es su obligación compartir con ella los bienes que posee actualmente y los que llegue a poseer en su compañía, y está dispuesto a hacerlo? Sí. Hermana Luisela Sánchez de la Cruz, ¿está usted dispuesta a recibir por esposo y compañero al hermano Isaí Cepeda Ibarra? Sí, ¿está usted dispuesta a prometer delante de Dios y de todos estos testigos que se esforzará por ser una compañera llena de comprensión, de ternura y amabilidad? Sí. ¿Está usted dispuesta a proteger a su compañero tanto en la adversidad como en la prosperidad y ayudarlo para que pueda vivir la vida cristiana fielmente? Sí, así. Hermano Isaí y hermana Rubí, ¿prometen ustedes solemnemente delante de Dios y de estos testigos ser fieles el uno al otro durante su vida conyugal? Sí, así. Gloria a Dios. Bien, pues, por cuanto ustedes han declarado abiertamente delante de Dios y de todos estos testigos, comprometiéndose a amarse, corresponderse, comprenderse, protegerse mutuamente y ayudarse también para poder vivir correctamente una vida de acercamiento a Dios, yo como ministro de Dios y de su Iglesia, en el nombre de Jesucristo, los declaro unidos en perfecto y legítimo matrimonio. Amén. Podemos dar un aplauso fuerte a Cristo. A mi esposa, finalmente. Rubín y Isaí, qué bendición que pueda llegar a este día delante de la presencia de Dios, honrando su familia, su casa, su iglesia y sobre todo honrando a Dios. Un frasquito tiene aceite, y otro frasquito tiene semillas y el otro frasquito tiene miel. Esos tres elementos son elementos claves que ustedes van a necesitar durante su relación matrimonial. Ahorita bien decía tu papá, y creo que con la experiencia ya de los años en el matrimonio, nosotros tenemos 7, vamos a cumplir 8, pero yo creo que aquí muchos más nos llevan de ganar. Y los que ya atravesamos ese camino, sabemos que es un desafío continuo estar con alguien más. Dicen por ahí que los que nos casamos, nosotros decidimos quién nos ronque todos los días. Y esa es la realidad. A la mayoría, porque hay personas que no pueden decidir y se acostumbran a algunas culturas donde tú con él y ahí, ¿no? Y nadie decidió nada más que los papás. Pero en nuestra cultura, al parecer, y la idea es que uno decida entonces quién le va a acompañar en este caminar el tiempo que Dios le reste de vida.
Y esos tres elementos son claves en la relación matrimonial para que precisamente esa relación sea una relación bendecida, sea una relación que les bendiga mutuamente y que también bendiga a otros. Van a necesitar constantemente la presencia de Dios en sus vidas, que está representada ahí por el aceite. Van a ocupar aceite constantemente. Si ustedes no van a Dios todos los días, cada momento, va a ser difícil de llevar una relación, porque van a salir dos, tres cositas que en el camino siempre sale, que cuando uno está muy enamorado, pues uno dice, ay, no pasa nada, se le resbala. Pero uno va a seguir necesitando ese aceite para que se le sigan resbalando dos, tres cosas, para respirar profundamente, para hablar con amor y poder expresar también qué es lo que está incomodando la relación. ¿Para qué? Para que el otro en amor pueda entonces ceder en dos, tres cosas y puedan tener una relación sana. También ustedes van a necesitar la provisión de Dios, que es representada por las semillas. Si ustedes aprenden a honrar a Dios y aprenden a ser fieles a Dios, ya como uno, van a experimentar la provisión de Dios. E integralmente, porque a veces creemos que la provisión solo la reducimos al área económica y no. Sí es cierto, la provisión tiene que ver con que Dios bendiga su trabajo, el fruto de sus manos, que añada bendición económica, pero esa es solo una parte. La bendición tiene que ver con que ustedes estén sanos, con que haya una armonía en su hogar, con que ustedes puedan también bendecir a otros. O sea, la provisión de Dios es muy, muy, muy profunda. Ustedes van a necesitar en su matrimonio la provisión de Dios. Y también van a necesitar la miel en el matrimonio. O sea, a lo mejor ahorita dicen la miel les sobra, ¿no? Pero créanme que va a llegar el momento donde van a necesitar, Señor, dame más amor, porque siento como que se me está acabando. O como que ahorita no me sale, no me fluye el amor, la miel. Es cierto, eso sucede. Porque la relación con el otro siempre implica transformación. Y la transformación duele. Y entonces cuando llega ese momento, ustedes van a necesitar ir a Dios, que es la fuente inagotable de amor. Y van a decirle, Señor, danos amor. Tú eres amor. Entonces báñanos de ese amor para podernos seguir amando, seguirnos honrando y seguirnos respetando. No es sencillo. Va a haber momentos donde se les van a olvidar dos, tres cosas. Y van a tener que hacer uso de esa miel y de ese amor de Dios para perdonarse y pedirse perdón, y para que entonces puedan seguir caminando juntos, firmes y fieles. Entonces tengan siempre presente, se llevan esos frasquitos y los ponen en algún lugar donde los estén viendo constantemente, para que tengan presente, para que esos frasquitos les recuerden que la presencia de Dios tiene que estar en el centro de su hogar, que la provisión va a venir de Él si ustedes se mantienen fieles y honrándolo a Él, y que pueden acudir con Él cuantas veces sea necesario para llenar su tanque de amor y así poder amar al otro como Dios quiere que le ame. Entonces es un desafío, pero no están solos en esto. Dios está con ustedes y Él promete estar siempre hasta el último aliento de vida. Entonces tómense de esa promesa porque la van a necesitar. El matrimonio es muy bonito. Tiene muchas partes de gozo, de deleite, pero también implica sacrificio. Y eso es algo que a veces no nos dicen, pero yo luego lo digan que no les digo. Pero ese sacrificio bien lo vale, porque ustedes van a estar reflejando la relación que tiene Cristo con su iglesia. Entonces, tienen un gran ejemplo en la Biblia que está ahí, que sea su guía, su centro en esta nueva etapa, y entonces va a ser más sencillo sobrellevar esta nueva etapa que ustedes están iniciando. Dios les bendiga, les amamos, compartimos con ustedes este gozo, de verdad, verles llegar al altar, verles llegar a la presencia de Dios presentando este matrimonio y haciendo este pacto, es un gozo que compartimos. Dios les bendiga. Gloria a Dios, fuerte el aplauso, nos alegramos junto con los ya esposos, amén. Rubí e Isaí, y bien que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús.
Bien, pues a continuación podemos aprovechar para felicitar personalmente a los esposos, tomar fotos y vamos a disfrutar junto con ellos lo que se ha preparado. Amén. Disfrutemos juntos. Dios les bendiga. Thank you.
Nada más puro combo. Ahí va. ¿Qué?
expresar algunas palabras para ustedes. Primero agradezco a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Son de bendición en nuestra familia. Agradecemos este momento tan especial que Rubí y yo hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Y espero que sea de bendición para ustedes, que todo esto, pues, hay una semillita de amor para hacer con ustedes. Sé que muchos de aquí tenemos otras creencias, otras formas de ver la vida, de ver el matrimonio. Pero ahorita vi algo muy hermoso, que es la unión. La unión que quiere Dios con nosotros. Y quiere que seamos uno mismo. Entonces no estemos divididos, seamos unidos en oración. La oración es universal. Llorar unos por otros. Va a haber dificultades, ¿no? Y vamos a, solamente con oración y la mano de Dios podemos salir adelante. Pero estoy muy contento de que estén aquí la familia de Rubí, mi familia. También algunos hermanos de esta congregación que nos acompañan, y mi familia también, mis amigos, también considero mi familia, allá todos los que están atrás y no nos escuchan. De todos modos, muchas gracias por estos momentos que compartimos con ustedes. Dios bendiga. Ya tenemos un pequeño detalle. Por estar aquí hoy, en este día que la verdad para nosotros pues es muy especial. Y pues también agradezco principalmente a Dios, a mis pastores, que la verdad sin ellos no podía ser esto. Ahora sí que mi pastora, ella se encargó de todo, la verdad, le estoy muy muy agradecido, muy agradecida, y pues no, nada más, me siento muy contenta.